Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mes de noviembre en sufragio de las benditas almas del purgatorio. Altísimo Señor, os ofrezco todas las penas que padeció vuestro amado Hijo Jesús en su pasión y muerte, y las de su Santísima Madre María, en reparación de todas mis culpas y pecados, con el firme propósito de no ofenderos más. Misericordia, Dios mío, misericordia y perdón. También os ruego, Dios de bondad, por la conversión de todos los pecadores y por las almas del purgatorio, para que pronto gocen de vuestra gloria por toda una eternidad. Día 2. Pena de sentido y pena de daño. El purgatorio es un lugar de tormento, de pena y de dolor, donde están detenidas las almas justas que no están del todo purificadas de los pecados veniales o que no han satisfecho a la justicia divina por los pecados mortales cometidos después del bautismo. Son terribles las penas que padecen las almas del purgatorio y, como dice San Agustín, no se pueden comprender en este mundo ni considerarse dignamente. Todas las penas que se pueden sufrir en este mundo son nada comparables con las que se sufren allí. Grande es la pena de sentido a que son condenadas, pero mayor aún es la pena de daño, que consiste en verse privadas por un tiempo de ver a Dios y estar alejadas de Él, como indignas de contemplar aquel bellísimo sol de la divinidad. La pena de daño es la pena de las penas, el fuego del fuego mismo, el abismo profundo del purgatorio. Poned por una parte la sola pena de daño y por otra 100 veces el fuego del infierno, y habéis de saber que es mayor aquella sola que estas otras 100. El purgatorio, dice Santa Catalina de Génova, en cuanto a lugar de sufrimiento, no es nada para el alma que en él se encuentra. Pero el sentir aquel ímpetu ardiente hacia su Dios sin poder satisfacerlo constituye para ella el mayor sufrimiento posible, su verdadero purgatorio. Salutación a las 5 llagas de Jesús. Yo os adoro, Santísima Llaga del pie izquierdo de mi Redentor Jesucristo, y por la sangre que se derramó de ella os suplico, Señor y Dios mío, que perdonéis los extravíos con los que tanto os ofendí, y tened compasión de las almas del purgatorio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo os adoro, Santísima Llaga del pie derecho de mi Redentor Jesucristo, y por la sangre que se derramó de ella, os suplico, Señor y Dios mío, me perdonéis cuantas veces me aparté del cumplimiento de vuestra santa y divina ley, con las que tanto agravié vuestra majestad, y tened piedad de las almas del purgatorio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Yo os adoro, santísima llaga de la mano izquierda de nuestro Redentor Jesucristo, y por la sangre que se derramó de ella, os suplico, Señor y Dios mío, me perdonéis el que tantas veces haya cerrado mi oído a los clamores de vuestra divina voz con la que queríais apartarme del camino de la perdición. Y tened piedad de las almas del purgatorio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo os adoro, santísima llaga de la mano derecha de mi Redentor Jesucristo, y por la sangre que se derramó de ella, os suplico, Señor y Dios mío, me perdonéis mis muchas ingratitudes a tantos beneficios recibidos de vuestra mano, y tened piedad de las almas del purgatorio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo os adoro, santísima llaga del costado de mi Redentor Jesucristo, y por ella os suplico, Señor y Dios mío, me perdonéis todas las penas y aflicciones que con mis culpas causé a vuestro amabilísimo corazón. Dignaos purificar todos los efectos de mi alma, concededme gracia para que os ampare y tened misericordia de las almas del purgatorio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Oh gloriosa Virgen María y Madre de Bondad, compadeceos de las benditas almas detenidas temporalmente en el fuego del purgatorio, lejos de Dios y de vos, que sois la Madre de la Misericordia. Romped sus cadenas y libradlas del abismo donde gimen, anhelosas de su patria celestial y suspirando por el momento feliz de su unión para siempre con Dios, a quien su corazón desea con vehemencia. Apiadaos de un modo especial de las almas abandonadas. Os ruego por ellas muy particularmente. Oh Madre de Bondad, dignaos aceptar nuestros ruegos. Os lo suplicamos, oh María, reunidnos a todos en el cielo, cerca de nuestro Señor Jesucristo, vuestro Hijo adorable que vive y reina con el Padre y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.